Eso no se parece a ninguno de los otros.
No tengo munición. Tal vez debería contarle a Kidman lo que está pasando. Kidman, ¿puedes oírme? Alto y claro. ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que localicé a O'Neill y que puedo ir tras la pista para encontrar a Lily. Eso es genial. La mala es que Unión se está desmoronando a mi alrededor. Literalmente, y está poblado por cadáveres y monstruos. Ah, ¿y te acuerdas del psicópata? El de los poderes que no debía poseer. Pues tiene a Lily. Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste para llegar hasta él. Siento no haber tenido tiempo de darte información antes de enviarte, pero no creímos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Beacon. No, es peor. Mi hija no estaba atrapada en Beacon. Bueno, cálmate. Quizá pueda ayudarte. ¿Tienes información sobre esta persona? Hombre, cerca de 1,80, pelo negro. Diría que se cree un artista. No es mucho, para empezar. Dime algo que no sepa. Voy camino al ayuntamiento. Te llamaré más tarde. Parece que necesita un poco de ayuda, detective.
Detective Castellanos, me alegro de verlo otra vez. Así que es la computadora de la que hablaba O'Neill. Probemos la contraseña. Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo. ¿Podría ser este todo el mapa de Unión? Solía ser tan inmenso.
Parece que seguían diseñando partes de Unión aquí. Procedimientos de cierre de emergencia activados. Puede desactivar el cierre sintonizando la frecuencia de su comunicador. Por intentarlo.
Se desactivó el cierre de emergencia. El sistema está reiniciando cada anexo. Espere. Cierre de emergencia de la zona de recreación desactivado. Espere a que se reinicie el sistema. Cierre de emergencia del ala de investigación desactivado. Espera que se reinicie el sistema. Cierre de emergencia del anexo de seguridad desactivado. Espere a que se reinicie el sistema. Espero que eso sea todo. Debo ahorrar munición. Reinicio del sistema completado. Cierre de emergencia completamente desactivado.